¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí San Juan al aparato. Llevo toda la semana dando por el saco con que tengo mucho trabajo. Y es culpa de Caperucita Roja. Caperucita, menos lobos, ¿eh? Menos lobos que menos... Madre mía. Oye, no me y saques, ¿eh? Toda... Vale, vale, no te saco, tranquila. ¿Toda esta terraza es tuya? Mira, mira. La pregunta es, ¿todo lo que se ve aquí algún día será tuyo? Sí. Mira, mira qué vistas. La madre... Que parió al diablo, chaval. Hostia, vaya terracita. Esto es como para venir a hacer topless, porque igualmente tampoco te ve nadie. Hostia. Bueno, esto es el edificio Imagina, donde estamos haciendo este freelance en Media Pro. Y aquí están los dos compañeros de trabajo. A ver, va, hablad bien de mí, hombre. Decid como que lo hago muy bien no y... No para de trabajar. No paro, y bien además, ¿eh? Sobre todo. Productivo. ¿Cuánto que os conocéis? ¿No? Hemos comido juntos. Sí, 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 pero bien, pero bien. Bueno, a trabajar. Venga, va, que... Tenemos que conquistar la ciudad. La madre que parió al diablo. Bueno, esto ya es la oficina, que ya no tiene tanto glamour como lo de antes. Pero tampoco está mal. Lo que pasa es que aquí silencio, porque está trabajando, entonces... Creo que está bastante contento. 6 de la tarde, ya se ha acabado el freelance por hoy. Y esta es una de las esquinas que más me gustan de Barcelona y de Poblenou. Las pasiones son los viajes del corazón. ¡Guapo, guapo! Ya estamos aquí. San Juan, que ya está en casa. 6:30 de la tarde. Me quedan varias cosas hoy. Una es hacer el vídeo. Dos es salir a entrenar. Con lo cual ya junto las dos cosas. Y tres es enseñaros un poco para este reto del día 15 del Sables Non-Stop, que es hacer la maratón de sables, 200 kilómetros, cruzando el desierto del Sáhara, sin parar. Es decir, por mi cuenta, sin la carrera, solo, etcétera. Boñas, Pues enseñaros algún material específico que voy a necesitar para la carrera. Y lo bueno es que está casi todo por aquí, muchas de las cosas que veréis. Y lo bueno es que mucho de este material lo he recuperado y no lo había desempolvado ni quitado de sitio desde que hice la maratón de sables hace 2 años por etapas, como lo hace todo el mundo. Y espera que, mira, espera. Espera que ahora vengo, ¿eh? A ver, que voy a la cocina y aquí veréis una cosa. ¡Guau! Esto ni me acordaba que lo tenía. Señores y señores, esto va a ser un amuleto. Es el bidón que llevé en sables lleno de arena del desierto del Sahara. Y aún no lo había abierto. Iba a pensar que ahora diría, ¡oh, ya me inspira, huele a desierto! No huele una puta mierda. Pero bueno, algo es algo. Bueno, hombre, ya se ha acabado el flashback de maratón de sables. Entonces, espera, ¿eh? Espera que bajo por aquí, no vaya a ser. ¡Ay! Que me escoñe. Y busco un sitio que no haya viento para grabar. ¡Ay! El vídeo del día, a ver dónde puedo apoyar la cámara. Venga, yo creo que... Empezamos un poco lo que vendría a ser el unboxing del material o alguno de los materiales que me llevo para Maratón de Sables Non-Stop. Primero de todo, auriculares. O sea, me voy a tirar la noche escuchando podcast de radio, escuchando canciones que me gustan, escuchando las listas de Spotify de Running San Juan, que si todavía no las seguís, tenéis el link aquí abajo. Esta es la mochila de las grandes ocasiones. Bueno, esta no, este modelo. Me la he llevado a Sables, me la he llevado a Costa Rica, me la he llevado a La Tita, me la he llevado a la madre que parió al diablo, al camino de San Juan. Palos, muy importante. Como aún no sé el perfil exactamente de los 200 kilómetros que haré, y no sé si habrá mucha montaña o no, me los llevo por si acaso. Luego, si resulta que no hay montaña, fuera palo. El quitavenenos, por si me pica un escorpión o alguna mierda de estas. Y el silbato, por si me pierdo. Y la navaja, por si vienen los bereberes y con esta navaja me los cargo a todos. Pastillas de sal. Esto, igual que esto, me hace una ilusión tremenda porque lo estrené en Sables hace 2 años. Es más, esto no es que lo estrenara, es que te daban tantas pastillas de sal que tú te las vas guardando y no te las tomas todas. Entonces, cada hora una pastilla de sal y así me ahorro tener rampas. Que digo yo que siendo del 2014 no habrán caducado, ¿no? 2 cosas más muy, muy importantes. Primero de todo, esto son las polainas. Es lo que metes por encima de la zapatilla para que no entre la arena. Entonces esto lo tapa por arriba, lo tapa por los lados y no entra la arena. Para meterte estas polainas, veréis que llevan aquí una especie de cosa que le cosí
que es el velcro, la parte de fuera del velcro. La parte de dentro del velcro está cosida en las zapatillas. Estas zapatillas son una puta reliquia. Son las zapatillas, las Merrell All Out Rush, con las que corrí Sables 2014 y no las he vuelto a utilizar desde entonces. Problema, son un 9,5 y ahora estoy corriendo con un 10. Con lo cual, lo que creo que voy a hacer es coger estas, que es el mismo modelo, pero con un 10, ir al zapatero y pedirle que me ponga pues a toda esta parte de velcro por aquí. Entonces, puedo utilizar estas con las polainas encima y no me entra la arena. Otra polaina por aquí. Otra cosa que me hace mucha, mucha ilusión. Esta es la pedazo de fistro de gorra que estrené, utilicé y no me he puesto más, que en Sables 2014. Es importante que esta gorra lleve esto de aquí, porque me voy a tragar mucho sol durante muchas horas. Entonces, cuando te va dando el sol por aquí, te quemas, te da una insolación y lo jodes todo. Muy importante también, crema de sol. Esta, hostia, qué fuerte. Es la misma crema, pasa que bueno, tendré que coger un tubo nuevo porque este debe estar podrido. Es la misma que llevé cuando me fui a Sables, me la llevó Víctor. Entonces volver a llevar la misma, bueno, otro actualizado, me va a gustar mucho. Por cierto, esto me hace pensar que tengo que pillar también vaselina y tengo que pillar también crema recuperadora de piernas, porque al ser muchas horas habrá momentos en que meterme esa crema seguro que me salva la vida. ¡Jo! Otra reliquia, la misma manta térmica que me llevé a Sables. Hostia, no sabéis la ilusión que me hace tener esto guardado en casa y de repente desempolvarlo. Batería extra, porque claro, al final la única manera que tenéis de seguirme es siguiéndome en Runtastic. Dejo aquí abajo el link a mi perfil en Runtastic. Tenéis que bajaros la aplicación, pedirme amistad y entonces yo llevaré el Runtastic abierto, y eso durante todo el rato, durante las 24, 48, 50 horas que esté corriendo por el desierto, la única manera que tendréis de saber si estoy vivo, si estoy avanzando, si estoy corriendo, si me he parado porque lo he dejado, lo que sea, es siguiéndome en Runtastic. Con lo cual, como el GPS del móvil gastará mucho porque no tendré datos, solo tendré GPS, tendré que coger esto, enchufarlo al móvil y llevar un par o tres de estas para cada vez que la batería del móvil se vaya descargando, volverla a cargar con esto. En cuanto a ropa, esto es lo que voy a llevar de noche. Como os dije, voy a empezar la carrera a las 5 de la tarde del día 15, con lo cual esto quiere decir que ya habrá caído el sol, ya no hará tanto calor, más bien empezará a hacer frío y me voy a tragar una noche entera. En el desierto hace mucho calor de día, pero hace un frío que te cagas de noche, con lo cual creo, a ver si me decís bien, que esto, que es cortaviento, abriga un poco y además es impermeable, me va a ir bien. Y por debajo, señoras y señores, la camiseta que voy a utilizar de día, menos cabeza y más fucking corazón. Luego, por la parte de abajo, mallas y pantalón corto. Entonces, si en algún momento, mallas largas, además, porque sinceramente creo que con el sol y el calor y tal, será mejor ir de largo. Y ya está, las zapatillas ya los he enseñado y otras cosillas que voy a ir acabando de afinar en los vídeos de mañana pasado. Señores, día 15, Sables non-stop, a darlo.